Bienvenido a Comunidad de Fe. Queremos darles bienvenido porque en este culto, en este tiempo, vamos a tener un tiempo muy especial con la familia y muy especial. Hemos invitado que el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a compartir, predicar, enseñar, pero algo de fe, algo que va a levantar su fe. Gracias por venir, Comunidad de Fe. Gracias por venir todos los amigos, las amistades, la gente que está escuchando. Gracias por venir a este culto. Dios es grande y queremos decirles que nosotros seguimos creyendo que Dios es un Dios de milagros. Durante de cualquier momento de nuestra vida o pandemia, Dios es Dios y Él sigue siendo Dios en nuestras vidas. Entonces, Comunidad de Fe, por favor, estás en casa. Aunque estás en tu casa propia, estás en casa. Que el Señor les bendiga grandemente. Por favor, disfruta esta mañana, disfruta la alabanza, disfruta la palabra o cualquier sesión que estamos teniendo. Disfruta su familia. Sean bendecidos en el Señor. Gracias. Buenas noches, iglesia. Vamos a alabarle al Señor esta noche con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Jesús, tú nos hiciste libres. Vamos a alabarte, Jesús, con todo nuestro corazón. Dígale fuerte al Señor. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Somos libres en ti, Jesús. Dile que siento a Él. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir
en ti, Señor. Y hoy declaramos que tu nombre es bendecido, Señor. En las buenas y en las malas, siempre bendeciremos tu nombre, Jesús, porque eres digno y te mereces nuestra alabanza, Jesús. Gracias, Dios. Vamos a alabarle a Él en esta noche. Bendito es tu nombre, Señor.
Nuestra esperanza está en ti. Que pronto veremos milagros a nuestro favor. Porque tú eres el mismo, Señor. Tú no cambias. Y nuestra confianza está en ti, Jesús. Jesús es mi luz, mi salvación. No temeré, no me atemorizaré. Jesús es mi luz, mi salvación. No temeré, no me atemorizaré. Esperaré en ti.
Esperanza está en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, y levantamos nuestras manos ante ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos acercamos ante ti. Misterio de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Y nada sé compartir, tu grandeza es sin igual. Eterno Padre, cuán grande es tu amor. Santo Hijo de Dios Jesús, tú eres el Cordero y el me diste salvación. Tú te entregaste por la humanidad, tu sangre nos redimió. Jesús Mesías, moriste por no. Thank you.
y tu promesa cumplirás. Oh, en gloria tú descenderás, tú volverás entronado con poder. Contigo, Dios, por siempre voy a estar. Vamos a darle un fuerte aplauso en esta noche. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendecimos. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Señor, levantamos tu nombre sobre todo nombre y declaramos que tú eres digno de todo nuestro corazón, de toda nuestra adoración. Amén y amén. Buenas noches, querida iglesia. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a continuar nuestra alabanza y nuestra adoración a través de nuestro dar. Y quiero compartir este versículo con ustedes. Está en Primera de Crónicas 29, 14 y dice: ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo que recibido de tu mano te damos. Qué importante esto, iglesia. Muchas veces pensamos que lo que tenemos es nuestro, pero tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos es gracias a Él. Y muchas veces cuando hablamos de diezmos y ofrendas, pensamos que de lo nuestro le estamos dando a Dios, cuando realmente le estamos dando algo que Él nos ha dado a nosotros ya antes, porque lo que tenemos es algo que el Señor nos ha dado. Cuando nos pagan nuestro sueldo, si bien es cierto, nuestros jefes nos pagan eso, pero es porque Dios es nuestro proveedor que usa ese jefe para darnos a nosotros provisión. Y a veces pensamos que ese cheque y ese dinero es nuestro y de lo nuestro le damos a Dios. Pero este versículo cambió mucho mi perspectiva porque dice: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo el dinero que tengo es tuyo y de lo tuyo yo te doy a ti una porción, una fracción. ¿Por qué pide Dios que le demos una parte de lo que recibimos? Porque el que da, recibe. Hay un principio. Cuando nosotros damos, el Señor nos da de vuelta, pero no lo mismo, sino el 30, el 60 y el 100 por 1. Querida iglesia, si usted está pasando por una crisis económica, si usted está pasando por una prueba en el área financiera, este es tiempo de reconocer que aún lo poco que tal vez tenemos es gracias a Él, y de lo que tenemos le damos una fracción de vuelta a Él, creyendo que lo que le damos va a ser bendecido. Y eso es lo que en esta noche vamos a orar y vamos a creer por un rompimiento, por una victoria en esta área económica. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Mientras los que están viendo se preparan para dar sus ofrendas, se preparan para dar sus diezmos, Señor, hoy creemos, Padre, que todo lo que tenemos, todo el dinero, todas las riquezas que tal vez tenemos, Señor, ha sido gracias a ti. Porque tú eres Jehová Jiré, nuestro proveedor, y de lo que tú nos has dado, Señor, te damos de vuelta a ti una fracción, creyendo que tú la vas a multiplicar, Señor. Y oramos que en esta noche los cielos se abren, las ventanas de los cielos se abren, y viene bendición y provisión, Señor, hasta que sobre y abunde. Declaramos deudas pagadas, declaramos aumentos de sueldo, creemos, Señor, puertas abiertas y trabajo para nosotros, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Iglesia, hoy vamos a hablar de un tema que sé que va a traer mucha bendición a sus vidas, como ha sido de bendición para mi vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de organiza tus prioridades. Qué importante es organizar bien nuestras prioridades y usted va a ver a qué me refiero hoy día. Hay muchas cosas en nuestra vida que son importantes: nuestra relación con Dios,
nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos. Sin embargo, no todo puede tener el primer lugar. Si todo lo ponemos como el primer lugar, créame, algo no va a ser bien. Algo va a sufrir. Algo no va a estar en el lugar que realmente tiene que estar. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo, iglesia? Es muy importante. Escuche la palabra que usé. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Es importante. El tiempo es una inversión. Y una vez escuché a un predicador, y creo que es cierto, él decía, muchas cosas podemos recuperar, pero lo que no podemos recuperar es el tiempo. El tiempo. Por eso es importante cómo usted, cómo yo invierto mi tiempo, es algo muy importante. Y qué cosas ponemos como prioridad mientras invierto ese tiempo es la clave de cómo voy a tener éxito en mi vida. Tener claro las prioridades nos ayuda a cómo nosotros distribuimos nuestras fuerzas y nuestros recursos. Escucha esto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en la vida les ha tocado empujar un carro porque se le fue la batería o lo que sea, tuvieron que empujar el carro? A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Y todos sabemos que la manera es ponerse atrás del carro y empezar a empujar para que ese carro vaya hacia adelante. Así también pasa en nuestras vidas. Muchas veces cuando no tenemos bien nuestras prioridades, ese carro que es nuestra vida se queda estancado. Pero a veces nosotros seguimos poniendo malas prioridades y empezamos a empujar el carro de la manera equivocada. A veces nos ponemos de lado en la primera llanta y empezamos a empujar. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestras fuerzas empiezan a ir. Nos empezamos a cansar y lo peor de todo, el carro no va hacia adelante. Nuestra vida no va hacia adelante. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades no están en orden. Mucha gente, por no tener claras las prioridades, termina invirtiendo miles y miles de horas en cosas que traen poco fruto. Yo sé que si yo les pregunto ahorita, todo lo que tú inviertes en tiempo, ¿quisieras que dé fruto? Claro que sí, pero a veces porque no tenemos bien nuestras prioridades, empezamos a invertir nuestro tiempo en cosas que al fin y al cabo no dieron fruto. O traen muy poco fruto, y los resultados que queremos a veces terminan siendo muy frustrantes, porque queremos buenos resultados, pero vienen resultados que no nos gusta, porque nuestras prioridades no están en orden. Quiero hablar de algunos síntomas de este tiempo de COVID. Esta palabra síntomas ha sido muy, muy importante, pero quiero hablar de algunos síntomas de que nuestras prioridades no están en orden. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo usted y yo podemos saber que las prioridades no están en orden en nuestra vida? Ok, lo primero, poco o nada de fruto espiritual. Cuando sus prioridades no están bien, hay muy poco resultado espiritual. Hay nada de fruto espiritual. Es algo vacío. Cuando uno ora, cuando uno busca a Dios, sabemos que hay un fruto espiritual que te satisface. Pero cuando invertimos mal nuestro tiempo, cuando tenemos nuestras prioridades en desorden, hay poco o nada de fruto espiritual. El segundo síntoma es que terminamos descuidando las cosas que sí son importantes. Y hay gente que, por ejemplo, se mete tanto en el trabajo y le pone como prioridad al trabajo y descuida algo muy importante que es la familia. Hay gente que se mete tanto en la familia que descuida lo más importante que es Dios. Entonces, la gente que tiene mal sus prioridades descuida las cosas que son muy importantes. Tercer síntoma de que estamos poniendo mal nuestras prioridades es que hay mucha frustración. Si usted vive con una constante frustración y se siente frustrado por todo, y el resultado de esto es frustrante, y el resultado de esto es frustrante, Dios no nos llamó a vivir en una eterna frustración, iglesia. Si hay mucha frustración, es porque nuestras prioridades están en desorden. Cuarto síntoma, nos falta las fuerzas, nos desanimamos y tenemos cansancio. Claro, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos faltan las fuerzas? Porque estamos empujando equivocadamente, porque estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que nos cansan, en cosas que no dan un buen fruto en nuestras vidas. Y quinta, obviamente, cuando invertimos mal nuestras prioridades, no están organizadas, no cumplimos las metas.
¿Cuántos de ustedes al principio del año se pusieron algunas metas y estamos ahorita en octubre a punto de acabar este año y dices, Dios mío, creo que no he cumplido ni una meta, y te sientes súper frustrado porque tal vez tus prioridades no están en orden? Quiero hacer en esta noche una ilustración de cómo podemos organizar nuestras prioridades en nuestras vidas. Este recipiente que está aquí representa nuestra vida y nuestro tiempo. Eso es lo que este recipiente representa. Ahora, la fruta más grande, que en este caso es una papaya. ¿Y por qué traje frutas? Porque esto es un fruto. Va a haber fruto cuando ponemos bien nuestras prioridades. Y esta papaya obviamente representa la prioridad más grande, lo más importante. He traído también unas manzanas que representan prioridades que son importantes, pero no es lo primero. No es lo primero que deberíamos hacer en nuestra vida, pero son muy importantes. He traído también unos limones que son cosas que sí tienen mucho valor y tienen importancia en nuestras vidas. Sin embargo, deben estar en el lugar correcto, porque cuando ponemos estos limones en el primer lugar es cuando empieza a haber problemas. Y también he traído estos frutos secos, que es todo lo demás. Y usted va a ver a lo que me estoy refiriendo hoy día. ¿Cómo organizamos nuestras prioridades? Escuche esto, va a determinar el resultado que usted tiene en su vida. ¿Cómo usted pone las prioridades en su vida? ¿Cómo usted organiza su tiempo? Va a determinar el fruto y los resultados que usted quiere, sean buenos o sean malos. Depende de cómo usted organice sus prioridades. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra más alta prioridad? Hablemos de esto. ¿Cuál debe ser nuestra primera cosa? Lo más importante, lo primero en nuestras vidas, lo que al despertarnos debemos invertir el tiempo, lo que al final del día tenemos que estar asegurarnos que hayamos hecho eso como una prioridad, es nuestra relación con Dios. Esta es nuestra vida. Nuestra relación con Dios debe ser la prioridad más alta. Esa debe ser lo primero. De hecho, la Biblia dice en Mateo 6:33, escuche esto, dice: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. En la Nueva Traducción Viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Escuche, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que ustedes necesiten. En la Reina Valera dice: y todo lo demás será añadido. La palabra de Dios es muy clara, que nuestra relación con Dios debe estar encima de todo. Debe ser lo primero, antes que familia, antes que trabajo, antes que obligaciones, es nuestra relación con Dios. Nuestro tiempo de oración, iglesia, nuestro tiempo de lectura de la palabra, nuestro tiempo de adoración debe ser nuestra más alta prioridad. Obviamente no vamos a orar, leer la Biblia 8 horas al día, no. A veces es media hora, a veces si es que realmente estamos inspirados es una hora, a veces 20 minutos, pero debe ser nuestra prioridad. No debemos dejar al último del día, que a veces estamos tan cansados que ni oramos, ni leemos la Biblia, ni adoramos. ¿Por qué? Porque tengo obligaciones, porque tengo otras prioridades. No se olvide, esta debe ser siempre nuestra más alta prioridad. La promesa en Mateo dice que si buscamos a Dios primero, todo lo demás va a fluir y todo lo demás se va a poner en orden. Escuche, en su vida todo se va a poner en orden siempre y cuando usted ponga a Dios como su alta prioridad. Otra cosa que me encanta es que nada más te va a traer satisfacción como tener un tiempo con Dios. No conozco al ser humano que haya entrado a su cuarto, orado, adorado, leer la palabra y salga y diga, uy, perdí el tiempo. A nadie, nunca he escuchado una persona que me diga eso. Más bien he escuchado que aquellos que oran, que leen la palabra y adoran, dicen, esto fue lo mejor que pude haber hecho en este día. Esta es la mejor decisión que tomé en medio de mis preocupaciones familiares, de mis preocupaciones de trabajo. Esto es lo que yo más necesitaba en mi vida. Cuando tenemos una relación con Dios, iglesia, nuestra alma, nuestro espíritu se fortalece.
Y escuche, cuando nuestro espíritu está fuerte, entonces vencemos el miedo, vencemos el temor, vencemos el pecado, el desánimo, la enfermedad. Todos tenemos pruebas, iglesia. Todos enfrentamos luchas, pero no estamos supuestos a pelearlas solos, sino con Dios. Cuando oramos y le ponemos a Él primero, y oramos y adoramos y estamos en su palabra, entonces Él nos ayuda a vencer esos temores. ¿Con qué está luchando usted hoy día? Miedo, temor, problemas familiares, problemas económicos. En vez de usted tratar de arreglar su vida, deje que Dios intervenga. ¿Y cómo hago que Dios intervenga? Póngale primero a Él. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo, esto está en Gálatas 22, 23. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y templanza. ¡Wow! ¿Cuántos necesitan más amor en su vida, más gozo en su vida, más paz en su vida, más paciencia en su vida, más benignidad, más fe en su vida? Esto viene cuando usted le pone a Dios primero. Cuando usted dedica un tiempo en su día para ponerle a Dios primero, amor viene a su vida, gozo viene a su vida, paz viene a su vida, libertad viene a su vida. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Por eso es que para mí es una locura no buscar a Dios en un día. Si yo tengo paz, gozo, humildad, mansedumbre, fe, el temor se va, el afán se va, ¿por qué no buscamos a Dios? A veces estamos tan preocupados y lo único, nos despertamos a cuidar la familia, a cuidar el trabajo, a cuidar todas las cosas, pero ¿sabe qué? El miedo, el temor, el afán están ahí. Y si no buscamos a Dios, eso no se va a ir, porque solo Dios en nosotros nos hace más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, la segunda prioridad que quiero hablar hoy día es nuestra familia. Es nuestra familia. Nuestra familia es muy importante. No debe tomar el lugar de Dios, y eso es algo que vamos a hablar, pero nuestra familia es muy importante. Qué importante, escuche esto, es entender que nuestra familia es nuestro primer ministerio y que debemos cuidarla, debemos invertir tiempo con nuestra familia. Aquellos que estamos casados, hay que invertir tiempo con nuestras esposas, invertir tiempo con nuestros hijos. Y aquellos que están solteros, invertir tiempo con su familia, pero también nosotros que estamos casados también tenemos una familia que es más grande y debemos invertir ese tiempo en la medida de lo posible, porque eso nos une. Esto es muy importante. A veces muchos dejan a la familia en el último lugar, a veces ponen amigos primero, a veces ponen aún cosas de la iglesia primero. No, es Dios lo más importante y después de eso tiene que venir nuestra familia. Ahora, a veces gente pone a la familia en el lugar de Dios y eso no está bien. Porque la familia nunca fue para reemplazar lo más importante en nuestras vidas. Lo más importante en nuestras vidas ha sido y tiene que ser Dios. ¿Y por qué digo que gente ha reemplazado la familia? Escuchen, han reemplazado la familia con Dios. Porque, por ejemplo, estamos aquí el día domingo y queremos venir a alabarle y a Dios y a demostrarle a Él que Él es el primer día de la semana, que es domingo, alabarle y adorarle. ¿Qué están haciendo? Vamos a una parrillada con la familia, vamos a una salidita aquí con la familia. Usted lo que está diciendo es: familia, eres más importante que Dios. Ah, no, es que puedo ver en línea. Dígale eso a Dios. Dígale a Dios, ¿sabes qué? Señor, yo prefiero ver en línea mientras me organizo y estoy desayunando y después me voy con mi familia. ¿Cree usted que eso está bien? Dios debe venir primero. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Dios debe ser lo primero en nuestro corazón. Mi familia sabe, todo puede ser después de la iglesia. Podemos irnos de viaje, podemos ir a comer, podemos disfrutar, irnos a la piscina, ir a jugar, lo que sea. Pero primero estamos aquí adorando y sirviendo a la persona que más amamos, a nuestra prioridad. Josué 24:15 dice lo siguiente: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es muy importante, porque iglesia, necesitamos enseñarle a nuestra familia, si somos la cabeza del hogar, necesitamos enseñarle a nuestra familia que Dios viene primero.
No es primero vamos a comer, primero vamos a salir, primero vamos a descansar. No, Dios viene primero. Y Dios no nos pide todos los días, no nos pide a cada instante, al menos el domingo. ¿Podemos darle el domingo, el día de descanso, las primeras horas y venir aquí y adorarle junto con mi familia y disfrutar de su presencia? Él debe ser nuestra prioridad y no darle las obras, no darle lo mínimo, el mínimo esfuerzo a nuestro Dios. Si Él es lo más importante, hay gente aquí que se madruga por trabajar. Hay gente que se madruga haciendo sus proyectos y no puede venir aquí el día domingo a servirle a Dios, a levantar sus manos, a adorarle a quien debe ser nuestra prioridad. No se olvide, Dios viene primero y después viene nuestra familia. Y es importante, escuche esto, que estemos constantemente orando por nuestra familia, orando por nuestras esposas, orando por nuestros hijos, orando por esta familia que tenemos, padres, abuelos, y estar orando y mantenerles en ese lugar de honra también a ellos siempre después de Dios. Después de eso, hay otra prioridad que es también muy importante, y es lo que nosotros hacemos por el Señor. Una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es el resultado de esa relación con Dios. Y eso, pienso yo, viene después de nuestra familia, no antes que nuestra familia, después de nuestra familia. Y algo que tenemos que entender es que nuestra primera prioridad es Dios, y como resultado de eso empezamos a servir al Señor. Y servir al Señor, iglesia, es la decisión de ser una luz en medio de la oscuridad. Escuche lo que dice Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Qué importante es que sirvamos al Señor. Ustedes tienen dones, tienen talentos para servirle al Señor, ya sea siendo ujieres, en jóvenes, en niños, en escuela de líderes, en nuestras células, con maná del cielo, en la alabanza, sirvamos con nuestras células, sirvamos al Señor. Esto es importante, no debe ser su última prioridad. No, lo más importante es mi familia y Dios, sí, pero no solo hay eso, también hay nuestro servicio al Señor. ¿Qué hacemos? Y ayudar a la gente es algo muy importante, poder ayudar a otras personas. ¿Cuántos de ustedes han sentido la bendición de poder ayudar a alguien? ¿Cuántos han experimentado esta bendición aun cuando usted ha estado en problemas, aun cuando usted ha estado en las peores? Cuando usted ha ayudado a alguien, hay una bendición y es algo que le llena y que le satisface. ¿Por qué? Porque fuimos llamados, como les leía, a esta tierra, no solo a existir, no solo a quedarnos con nuestra familia viendo televisión y saliendo al parque y teniendo desayunos. Estamos aquí para servir a Dios, para ayudar a la gente. Hay un mundo que nos necesita, hay enfermos que necesitan que oremos, hay gente que está deprimida, que está desanimada, que está en pecado, que necesita que le sirvamos al Señor. Esta debe ser una prioridad importante para nosotros. No la primera, no se olviden, Dios primero, nuestra familia, pero también servir al Señor. Ahora, no debemos poner servir al Señor antes que nuestra casa. Muchas familias han sufrido porque gente se mete tanto en ayudar a la gente que se olvidaron de su propia familia. No, la familia, tenemos que cuidar la familia, debemos invertir tiempo en la familia, pero no al otro extremo donde solo invierto tiempo en mi familia y ya no me importa la gente. Tiene que haber un balance, prioridades organizadas. Eso es algo que tenemos que entender. Servirle a Dios es un paso más allá. Es decir, Dios, has hecho tanto en mi vida que lo mínimo que puedo hacer es servirte. En mi caso, Él me sanó de cáncer. Me dio otra oportunidad para vivir. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Cómo no voy a dar todas mis fuerzas para Él? Es lo mínimo que puedo hacer. Me dio una familia. Me ha dado tantas oportunidades. Es importante que le sirvamos al Señor y que sea algo muy importante para nosotros. Amén. Ahora, otras prioridades que no son tan grandes como deben ser. Pero aquí está nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, tesis y cosas que sí son importantes, pero no deben estar encima de Dios, ni de tu familia, ni de servir al Señor. Claro que es importante trabajar y eso es algo que vamos a hablar. Qué importante es que trabajemos,
parte del llamado de nuestras vidas es trabajar. De hecho, quiero romper esquemas. Nuestro trabajo es nuestra adoración a Dios también. ¿Cómo trabajamos? Si lo hacemos bien y con todo nuestro corazón. Estudiar, trabajar, esforzarse. Porque hay gente que también dice, no, yo amo a Dios, yo sirvo al Señor y no estudio y se jala los semestres, no trabajo y les botan de los trabajos. No. Si realmente amamos a Dios, y ahí solo me demuestran que su prioridad no es Dios, porque si Dios fuera primero, usted va a dar lo mejor en su trabajo. Va a trabajar con todo su corazón, con todo su esfuerzo. A veces es difícil, sí. A veces quisiéramos que fueran otras las condiciones de trabajo, por supuesto. Pero nuestro trabajo es nuestra adoración a Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Ahora también hay desventajas con esto y es algo que tenemos que escuchar hoy día. A veces gente deja de buscar a Dios, deja a su familia por trabajar. No está bien. Estás poniendo al trabajo como tu primera prioridad. Y te madrugas. Es que si no, ¿cómo come mi familia? Deje de tratar de arreglar su vida. Deje que Dios también le ayude. Tal vez haya que hacer cambios. Yo he visto gente que ha dicho, Dios, es que si cambio esto, me quedo sin nada. Y he visto cómo de la nada Dios ha hecho algo. Porque Dios es experto para hacer eso. Pero póngale primero a Dios. Sea esforzado, sea valiente, trabaje, por supuesto, invierta tiempo en su familia, sírvele al Señor y como les digo, sean esforzados, sean valientes, pero no pongamos al trabajo primero que Dios. Hay gente que dice, no, ya no puedo ir todos los domingos porque estoy trabajando. Yo entiendo que gente necesita trabajar, pero también póngase a pensar en esto. Si el trabajo quita mi relación con Dios, si el trabajo quita mi adoración a Dios, si el trabajo me quita tiempo que no puedo orar, no puedo pasar tiempo con mi familia, entonces lo que usted está haciendo es poniendo al trabajo antes que Dios y creyendo que esa es la fuente de su provisión. Lo que le digo hoy día no es que no trabaje, lo que le digo hoy día es póngale a Dios primero. Y tal vez eso le lleve a tomar decisiones, pero Dios siempre tiene que ser lo primero en nuestras vidas. No puede ser que el trabajo les quite el sueño. Hay gente que ya no puede ni dormir, les quita la paz y están con su familia, están en la iglesia y afanados por el trabajo y están preocupados. En las vacaciones están pensando en el trabajo. No. Dios tiene que ser primero. Ahí hay un problema de prioridades y por eso hay frustración. Por eso hay mucho desánimo y por eso las cosas no están como deberían estar. Ahora, la última prioridad que quiero hablar hoy día es todo lo demás. Y aquí está todo lo demás. Y todo esto entra, obviamente, son vacaciones, entretenimiento, ver una película, una salida, ir a un concierto. Cristiano, diferentes cosas que uno puede hacer, una salida al mall o algo, y empezamos, escucha esto, a llenar nuestra vida con esas cosas que son pequeñas. Pero quiero ser honesto, yo conozco gente que se queda tantas horas en la televisión que es su primera prioridad, es lo primero y lo más importante. No, tenemos que ponerle a Dios en el lugar que tiene que estar. Y hay espacio, si ven, hay espacio para muchas cosas. Pero si pusiéramos todo al revés, si pusiéramos todas los frutos secos aquí, los limones y todo, no va a entrar la prioridad más grande, que es Dios. Entonces quiero terminar con esto. Cuando las prioridades están bien, vamos a dar buen fruto. Cuando las prioridades están bien, usted va a dar buen fruto. Cuando las prioridades están en desorden, va a dar un fruto no deseado y hasta puede haber caos en su vida. Así que quiero animarle algo en esta noche. Tengamos las prioridades en orden. Dejemos que Dios nos ayude en esto. Primero Dios, nuestra familia, lo que hacemos por el Señor, lo que Dios nos ha dado, que es nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros emprendimientos y después todo lo demás. Y Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Si usted ha escuchado esta enseñanza y ha dicho, pastor, veo muchas prioridades en desorden, no se sienta culpable, para eso estamos aquí. Vamos a poner hoy día en orden y lo primero que vamos a hacer es ponerle a Dios en el trono de nuestro corazón, en el primer lugar. ¿Por qué no terminamos con una oración? Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por tu presencia, Dios. El hecho de que estemos viendo esta enseñanza y esta alabanza y esta adoración es porque te estamos poniendo a ti en ese lugar donde Dios te necesitamos, donde Dios tú eres lo primero.
Hay una canción, Señor, muy antigua que decía: ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón, ven y toma el primer lugar en mi vida. Así que, ¿por qué no se une esta oración conmigo y le dice: Señor, toma el trono de mi corazón, toma el trono de mi corazón, toma tú el primer lugar? Hay otra canción también de hace muchos años que decía: el centro de mi vida eres tú, Jesús. Y hoy te pedimos el centro de nuestra vida, que tus frutos sean los frutos que hay en mi corazón. Señor, tal vez he tenido mucha frustración, tal vez he estado poniendo otras cosas en el lugar que no deben estar, y tal vez mi familia ha sufrido, mi trabajo ha sufrido, Señor, pero más que nada, tal vez mi relación contigo ha sufrido, Señor, porque no he puesto las cosas donde deben estar. Pero hoy día te pongo a ti en el trono de mi corazón. Tú vienes primero. Te amo, te adoro, te bendigo. Me comprometo a orar todos los días, a que tú seas la prioridad de mi vida y mi corazón, Señor. Asimismo, te doy gracias por mi familia. Bendecimos nuestras familias. Gracias, gracias por nuestras parejas, por nuestros hijos, por nuestros padres, abuelos, hermanos. Les bendecimos, Señor. Gracias por los dones y talentos que me has dado para servirte. Señor, voy a servirte con todo mi corazón, ya sea, Señor, con canto, ya sea sirviendo, ya sea enseñando tu palabra, siendo un doctor y ayudando a la gente, como sea, Señor, ayúdanos, Padre, a servirte de todo corazón y a ser excelentes en nuestro trabajo, a meter nuestro corazón, nuestro esfuerzo, y no ser gente perezosa, gente que deja a un lado lo que debemos hacer también una prioridad. Te amamos, Señor. Te adoramos. Levante sus manos y dígale: Señor, tú eres lo primero en mi vida, lo primero en mi corazón. Toma el trono, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tal vez usted está viendo esta transmisión por primera vez. Lo primero que debemos hacer, la alta prioridad, es que Jesús sea el Señor y el dueño de nuestras vidas. Yo sé que usted ha visto esto y Dios está hablando a su vida y a su corazón. ¿Por qué no hace esta oración conmigo? Cierre sus ojos y repita después de mí. Dígale: Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, el dueño de mi vida. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te necesito, Señor. Yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, abajo van a salir unos números. Llámenos, y hay gente que va a orar por usted, hay gente que va a estar pendiente de usted, y vamos a conectarnos en lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Querida iglesia, que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida. Hasta luego.